Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bellas almas. Ahí donde te encuentres, te saluda con mucho cariño tu amiga Nieves Martínez. Bienvenido a este canal. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas en estos momentos, que le des me gusta porque eso nos ayuda muchísimo a que toda esta información, todos estos videos que estamos realmente tratando de difundir en el despertar de conciencia, pues llegue a más personas. Y eso es muy importante en estos momentos. También me encuentras en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior. Suscríbete a mis redes y sigue y no te pierdas nada, porque por los diferentes caminos hay muchísima información disponible para ti. Y hoy, bella alma, tengo a dos invitados de mega lujo. Verdaderamente, esta casa se viste de fiesta, ¿eh? Es una fiesta cósmica lo que vamos a tener el día de hoy, hablando de un tema imperdible en estos momentos que vivimos, bueno, absolutamente, entidades interdimensionales, y vamos a invitar a Sisto Paz y a Jaume Ersen, que ya lo conocemos, hola, los dos. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Encantadísimo, encantadísimo, Sisto, un placeraco, y Nieves, como siempre. Gracias. Gusto de verte, Nieves, nuevamente. Un gusto, Sisto. Gracias por aceptar una vez más esta entrevista y abrirnos tu corazón, que siempre es tan dispuesto. Yo de verdad te lo agradezco infinitamente. Jaume, por acá otra vez, maravilloso. Gracias, gracias infinitas a los dos. Y antes de que yo los presente, mejor preséntese cada quien, como ustedes sientan. ¿Quién es Sisto Paz hoy en día? Después de ya reconocido de todo lo que ha pasado, en estos momentos, ¿cómo se presenta Sisto Paz? Como un ser humano normal y corriente, como cualquier otro. ¿Cuál sería? Sabemos que tiene muchísimos libros. Hoy se están vendiendo tus libros mucho más como pan caliente. El último creo que ha sido un hitazo, que está realmente a todo lo que da. Dinos cuál es y cómo buscarlo. Bueno, es muy sencillo de encontrarlo. La editorial es Colima Books, de Madrid, España. También se venden en México y en otras partes. Es una antología de los 50 años del contacto extraterrestre. Son 21 libros publicados a lo largo de estos 50 años. Y cuando uno escribe realmente todo lo que vivió a la luz de los años, de la madurez, de la experiencia y todo, lo ve no necesariamente diferente, pero más con mayor madurez, con una visión retrospectiva muy interesante. Yo te felicito y te honro, Sisto, porque verdaderamente ya llegaba el momento, ya llegó el momento de que te reconozcan todo este trabajo y alzar la voz y realmente poner tu voz, tu integridad, tu nombre, tanto que uno se juega en este camino y que no es nada fácil. Así que verdaderamente te honro y te bendigo por ello. Gracias por todo lo que nos has sumado y aportado a todos. Jaume, preséntate. Gracias. Pues he aquí a Jaume. Jaume, ¿quién es? Pues Jaume es un buscador creo que desde siempre, de que uno es consciente de sí mismo y que se reencontró por allá el año 2014 y desde ese momento hasta el día de hoy, pues desarrollando las herramientas necesarias para que el ser humano tenga autosostenibilidad energética, tenga el mejor método de sanación posible para que él mismo gestione la salud de sus más allegados y también de él mismo y de la comunidad, por si todo esto algún día se desmorona, tenga las herramientas suficientes para ser autosuficiente y que nada, la palabra imposible, desaparezca de su vocabulario, así como la creación de la técnica desfase, que es la técnica capaz de movernos en portales de forma consciente y sin ningún tipo de límites, dando a lo que es la morada del Padre, ¿no? Que tú tienes estás en todas las moradas del Padre porque tú, junto con el todo, creas todas esas realidades y puedes por fin vivir en esos otros entornos. Perfecto, maravilloso. Realmente estamos en un momento crucial y por eso les digo, familia, o sea, es que esto es una fiesta. Poder entrar con dos seres tan maravillosos a este mundo de entidades interdimensionales y empezar
a navegar en otros lados. Bueno, esto es maravilloso. Y hoy vamos a hablar justamente de estas entidades. Sisto ha tenido experiencias potentes de no solo de ser contactado, sino de ir. Cuéntanos alguna de tus experiencias, que yo sé que han sido varias, pero cuéntanos, Sisto. Sí, en 1998 hubo un encuentro mundial de contacto de nuestros grupos en Quintero, en la quinta región de Chile. Estuvimos más o menos 120 personas durante 6 días de campamento al lado de un lago al pie de los Andes. Es un lugar donde hay una falla geológica y había una energía extraordinaria. Hubo avistamientos tanto a plena luz del día como de noche y veíamos claramente cómo las naves iban a una colina que estaba al frente del lago y lanzaban como fogonazos de luz, como si estuvieran bombardeando con una energía especial, pues, esa colina. Entonces, el quinto día, pues, llevamos nosotros a todo el grupo, nos trasladamos hacia allí, bordeamos el lago y se formaron varios círculos. Entonces, las naves se colocaron encima de todos nosotros y comenzaron a lanzar como si fuera una nieve. Era una luz muy potente y a la vez como una nieve que caía entre nuestras manos. Entonces se comenzaron a formar en las manos como unos cristales piramidales. Y la gente lo que comenzó a hacer fue incorporar esos cristales que terminaban formando como una merkaba, como una estructura en forma de estrella. Uh-huh. Y eran realmente, pues, o sea, tú veías realmente cómo se materializaba esto. Mientras eso ocurría, aparecieron unos seres muy altos, de blanco, físicamente, caminando alrededor del grupo. Entonces la gente decía, ahí están los guías extraterrestres. Y la gente no reaccionaba, le parecía lo más natural del mundo que estuvieran caminando estos seres de más de 2 metros y medio de altura, gigantes, alrededor de todos nosotros. ¿Ya? Y hubo un momento en el cual había un ingeniero que estaba ahí, también ya mayor, él recibiendo, y entonces ve cómo la nave se acerca tanto que él ve como la ventanilla y ve a un ser ahí sentado. Entonces, ¡pum!, se desmayó, dijo, demasiado fuerte para mí. Entonces, parte del grupo regresa ya y otra parte se queda y había una invitación para vivir una experiencia interdimensional que ellos le llaman Sendras. Entonces, era una noche de luna, entonces realmente todo estaba muy despejado, muy iluminado y no se veía realmente que las naves, estuvieran cerca, habían estado, pero ya se habían marchado y si bien habían ido bombardeando la colina, pues no se veía un lugar donde se formara estos domos luminosos que ya hacía años atrás venían materializándose y que los conocemos como los Sendras, como los portales interdimensionales. Entonces, seleccionamos a 14 personas, instructores de grupos de diversos países, ya para quedarnos allí, el resto se regresó al campamento, y esperamos a ver si se materializaba o no. Todos nos separamos, nos pusimos a meditar, y un momento en el cual pues, sentí ganas de ir al baño, me fui detrás de unos arbolitos, y de pronto me encuentro con el domo luminoso. Entonces, lo primero que pensé fue en llamar a los compañeros para que se acercaran. Y en ese momento del domo luminoso salió un ser como de 1,90 m, muy delgado, sin pelo, rostro cobrizo, ojos pequeños, nariz pequeña y también boca pequeña, pero brazos muy largos. ¿Ya? Y entonces me convoca, me invita a entrar dentro del domo luminoso. Entonces ya no me dio tiempo de llamar a los demás, entré dentro del domo de luz y hemos aparecido instantáneamente en Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una de las lunas de Júpiter. Allí no hay vida natural, es vida artificial controlada por la tecnología extraterrestre. Ya desde el año 74 se habían ido dando estas experiencias. Es más, ellos nos habían dicho que debajo del hielo, la superficie de Ganímedes, habían océanos tan grandes como lo de la Tierra. Esto está publicado desde el año 74 y recién en el 2015 el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como lo de la Tierra debajo del hielo a superficie de Ganímedes. Bueno, el asunto es que lo más extraño fue que este ser llamado Mardox, que es de un planeta llamado Silox, pues me llevó hacia una construcción en forma de gigantesco domo. Y en una de las habitaciones había una persona vestida de blanco en un lugar como de exposiciones. Y esa persona inmediatamente me produjo una conmoción, porque era una persona como de 1,80 m,
con una túnica blanca y era el Maestro Jesús. Entonces, yo no sé si hablé, si todo fue mental, pero le pregunté si él era y me dijo que ¿qué dice tu corazón? Digo, no, yo el corazón ahorita lo tengo en la garganta. ¿Ya? Entonces, me habló de sus vidas anteriores aquí en la Tierra, que él no es un extraterrestre, sino un terrestre extra, que es diferente. O sea, una persona que ya, a través de múltiples encarnaciones, en este planeta alcanza un alto nivel de evolución, y durante 30 años de su vida, él se preparó para que durante los 3 años de vida pública, en él se produjera una transmigración, por la cual un ser ultraterrestre, no de este universo material de 7 dimensiones, sino de un universo paralelo, un universo mental, un ser llamado Micael o Miguel, se fusionó con Jesús y compartió con él los 3 años de vida pública. En el momento de la crucifixión, este Micael, esa entidad, se separa de Jesús y es Jesús el que va a morir en la cruz y el que va a resucitar. Y sí que resucitó. Y ahí está una prueba científica de su resurrección, que es el Santo Sudario, la sábana santa de Turín, que es falso, que sea falsa, es entre las pocas cosas verdaderas que hay en este mundo. Entonces, estaba ahí, vivo, ya con un cuerpo atomizado, glorificado, regenerado, no sé cómo le queramos llamar, y le pude tocar, o sea, y obviamente tenía ahí como una cicatriz en la muñeca, ya, o sea, como un queloide que emitía luz, y realmente, pues no es como aparece ni en los cuadros, ni en las pinturas, ni nada que ver, ya, pero sabía que era él, ¿no? Entonces, pues no sabía ni qué preguntarle, o sea, yo hubiera querido de pronto tener la serenidad para hacer las preguntas más sensatas e interesantes, pero todo lo que le pregunté me respondió, y fue una experiencia tan extraordinaria, maravillosa, y bueno, pasado el tiempo, me despedí de él, hasta ahí me había llevado este ser, Mardox, él me llevó de regreso al Domo Luminoso, fueron muchas horas, pero ni bien volví, pues habían pasado aquí los 15 minutos de siempre, y ya, y entonces llegan mis compañeros y me dicen, ¡Sisto, esa luz! Ya, pasen, le digo yo, pasen, está eso maravilloso. Entonces, uno de ellos entró y salió inmediatamente diciendo, no, es un vórtice, sentí un mareo terrible. Bueno, ustedes saben que los centros son así, no, pero está muy poderoso, ya. Y después nos reunimos las 14 personas, volvimos al campamento y éramos ya los 120 juntos, y resulta ser de que 3 personas vivimos esa experiencia. Y ellos en los mensajes psicográficos de escritura automática dijeron que esa noche 4 personas iban a vivir una experiencia interdimensional o multidimensional, y solamente habíamos sido 3. Entonces al día siguiente ya hubo una llamada telefónica en donde una señora amiga de todos nosotros, en Tijuana, frontera con Estados Unidos, ¿ya? Y ella es judía, pues estaba meditando, apoyando a la salida a la distancia, y se le formó el Sendra en su propia sala, y tuvo la experiencia también con el Maestro Jesús, como la tuvimos los otros 3 que estuvimos ahí en Quintero. Entonces, al final, los 4, tal que como decía el mensaje. Entonces, realmente vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Qué interesante, y eso es algo que se ha repetido mucho en este canal, que no hay límites, Jaume lo ha repetido infinitamente. ¿Y qué opinas, Jaume, con esta experiencia de Sisto y todo lo que se puede hacer a nivel de los portales? ¿Se puede acceder a tener una experiencia similar? Se puede tener una experiencia similar, espacio blanco envolvente sería un caso donde se puede acceder a todas esas deidades, a todos esos, a ese conocimiento, a esas seres que han existido. Aparte, lo que el Sendra, que comenta Sixto, sería lo que es el desfase, uno de ellos, porque los desfases son infinitos, y podemos acceder a lo que es portales infinitos. Y para los que no sepan lo que es un desfase es una apertura que usamos a través de una técnica. Entramos en otras dimensiones, en dos portales dimensionales. Cuando entras en esos portales dimensionales, la persona nota ya de entrada diferentes cosas. Nota diferente oxígeno, nota diferente presión, nota diferentes cosas que antes no estaban ahí presentes. Después, cuando ya llevas tiempo haciendo los desfases, llegan los grandes desfases, ahí todo puede ser muy diferente a como es aquí. Porque cuando creas el portal desfase, hay un momento que la realidad deja de ser tan homogénea, deja de ser algo tan humano como lo describimos cada día. Cuando abrimos los ojos,
vemos algo y damos por entender que eso está allí. Pero cuando entras en un desfase, como no esperas nada, es cuando encuentras y dices, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y si a esto sumamos la técnica multidesfase, que es la más grande de las técnicas de los desfases, ahí ya es cuando tú te das cuenta de que eres el principio y el fin de todo. Ahí tienes comunicación con otras entidades, puedes generar portales para acceder a ellos, puedes acceder a los portales naturales donde ellos, a través de la Tierra, se comunican y van de un lado a otro y puedes generarlos igual que ellos, pero sin tecnología. Tú eres la máquina, el Merkaba, tú eres ese centro que se mueve, entras con el cuerpo físico, no entras con ningún cuerpo espiritual y desde ahí lo vives todo. Y lo más importante es que esa experiencia va a durar hasta que tú nos hagas de forma consciente, o sea, por tu propia voluntad, del portal desfase o multidesfase. No hay manera de parar la experiencia. Que puedes estar días o semanas o meses, o sea, o realmente quedarte en este nuevo ciclo para siempre. A lo que tú ves, las entidades que ves, todo lo que tú compartes está ahí. Está ahí y cuando te ven, pues ahí estás interactuando con ellos de forma directa y clara. Y cuéntanos un poco cómo podríamos tener una experiencia similar en el cuarto blanco envolvente, que es un cuarto donde se aparecen en determinado momento. Sí, el espacio blanco envolvente es un lugar donde todas las entidades que han vivido en este plano están ahí. Cuando ya desencarnan, ellos van ahí. Es un desfase especial, es un desanclaje. Y ahí puedes tener acceso ya no solo a los familiares que han partido, que, a ver, nunca se van a ningún sitio, o sea, están todos ahí, sino también a, por ejemplo, Buda, todo lo que son las deidades, puedes ir allí y puedes hablar con ellos y te dan información que tú no sabes de primera mano. Las entidades que son tu familia, te comparten algo contigo y luego aquí con los familiares que están, aún están en este plano, puedes corroborar con ellos esa información. A día de hoy, el 100% de las veces se ha podido corroborar. Y lo más importante, lo más impactante es cuando tienes contacto directo con esas entidades que pueden ser entidades como, por ejemplo, he dicho antes, Siddhartha Gautama, en el cual creo que la emoción se queda corta. O sea, por mucho que uno intente explicar con palabras humanas qué se siente ese momento, se quedaría como un mero excremento esas palabras si se intentara comparar con algo humano la experiencia que se vive allí. Todas las entidades que no tienen un cuerpo físico, en ese sitio puedes hablar con ellas. Es un sitio enorme, es un sitio que desperta una paz y una tranquilidad espectacular. Es donde realmente están todas esas entidades que tienen o hayan tenido una experiencia física. Bien, Sisto, una cosa. ¿Cuántas razas crees tú que puede haber en este universo y que tienen este juego y este movimiento de pasar de un portal al otro? ¿O cuántas razas te ha tocado a ti saber? Bueno, si tuviéramos que dar números precisos, te diría un montón. Infinito. Ahora, que estén llegando a la Tierra, son alrededor de 60 civilizaciones las que están llegando a la Tierra, de las cuales 55 bien intencionadas y unas 5 no muy bien intencionadas. Lo que pasa es que no es tan fácil que quienes no vienen con buenas intenciones puedan actuar libremente en nuestro mundo, porque existe toda una cuarentena planetaria en la cual se filtra o no se permite realmente que cualquiera pueda entrar. En 1998... hay un video del Discovery, el transbordador espacial, donde se ve la curvatura terrestre y se ve un objeto luminoso tratando de entrar al planeta e inmediatamente aparecen 7 otros objetos que le cierran el paso y lanza una especie de haz de luz o misil que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y marcharse a gran velocidad por donde había venido. En naves como la que se estrelló en Roswell en el año 47, o la que se estrelló en Paihuano, Chile en el 98, o en Varginha, Brasil, o en Sudáfrica, o en México, en la zona del silencio, o en Rusia, todas esas son naves que han sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. O sea, nosotros no les podríamos ser ni coquillas a ellos de ninguna manera. Ya.
¿Tú crees que estaremos, ya que se ha destapado toda esta situación y este momento realmente, yo sé que tú lo llevas preveyendo desde hace un buen rato, veremos pronto esta unión de los hermanos estelares en este planeta? Bueno, lo que pasa es que ya hay muchos extraterrestres conviviendo entre nosotros, o sea, seres que están infiltrados. Por ejemplo, te cuento un caso. Enrique Castillo Rincón, era un ingeniero costarricense, ya falleció él, que en el año 72 lo enviaron para, o sea, viajó realmente a Bogotá, Colombia, para hacer unos negocios ya con un grupo de empresarios. Y entonces terminó de hacer sus negocios y los empresarios le dicen, y Enrique, ¿ahora dónde te vas? No, me voy al hotel y todo, pero ¿por qué no te quedas con nosotros? No, pensaba acostarme temprano, no, es que va a venir una contactada mexicana, ya que es discípula de otra gran contactada, Marla, ya, y ella se llama Karenka. Entonces ya se quedó y le escuchó pues a ella contar de que tenía contacto y todo. Entonces él como ingeniero pues comenzó a sonreír, no le da mucha importancia. Entonces ella dijo que había canalizado un mensaje en el cual pues los extraterrestres iban a aparecer detrás de la montaña Montserrat, del otro lado de Bogotá, donde hay un lugar que se llama La Calera, donde hay muchas casas, fincas de campo. Entonces invitaba a todos para ir. Entonces, a regañadientes, Enrique Castillo fue, ya lo sentía un frío tremendo, porque él viene de tierra caliente, y estuvieron esperando y todo, no parecía nada y todo, y él se moría de frío, estaba insistiendo, ya en qué momento nos regresamos. Cuando de pronto aparece el ovni aterriza delante de él, y él por su misma curiosidad científica como ingeniero y todo, se acerca hacia el ovni. Él en Caracas, Venezuela, tenía un socio comercial, un señor suizo, llamado Cyril Weiss. Señor alto, blanco, rubio. Entonces él se acerca al ovni y ve bajar a dos seres rubios con trajes brillantes y le parece reconocer a uno de ellos como su socio comercial allá en Caracas, Venezuela, Cyril Weiss. Estoy hablando del año 72. Entonces él no se puede controlar y dice, Cyril, ¿eres tú? Dice, sí, Enrique, solamente que mi nombre real es Krishnamurti y mi compañero se llama Cromacán y somos pleiadianos y estamos infiltrados en tu mundo, pero ahora pues nos hemos manifestado aquí a través de la nave. Así que él tenía un socio comercial que no era este mundo. O sea, hay veces que uno conoce gente que es fuera de este mundo, pero literalmente. Ya. Y realmente, ¿cuántas personas así? El otro día yo hablaba acerca yo escuchaba acerca de algo que comentabas que se llaman como los reinsertados. Ese es el nombre que tú les das, ¿no? Es que es la gente que ha sido llevada por los extraterrestres en los últimos 300 años, de lugares como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón del Pacífico, que son lugares, ya como decía Jaume, o sea, así como nosotros los seres humanos tenemos el potencial para abrir puertas entre las dimensiones, y los extraterrestres tienen también la tecnología para combinar el poder psíquico y tecnología para abrir también portales, hay lugares donde se abren portales dimensionales de forma natural. Entonces, lugares como el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Dragón del Pacífico, y donde han habido desapariciones, pero tremendas, ¿no? O sea, el caso del vuelo 19, o sea, 5 aviones caza bombardero TBM Avenger, que hacían vuelo de instrucción el 5 de diciembre de 1945, con piloto y copiloto a cada uno, los 5 aviones estaban dando la vuelta, regresaban justamente a la zona del Triángulo de Bermudas, y cuando fueron envueltos en una extraña fosforescencia de un color verde brillante, y los radioaficionados, las cosas de Estados Unidos, captaron comunicaciones entrecortadas que decían, y esa luz encima nuestro, son extraterrestres, y ahí se interrumpió la comunicación. Y los 5 aviones, ¿no?, con 10 hombres en total, desaparecieron. A la hora se envió un hidroavión Mariner a buscarlo con 17 hombres a bordo, también se perdió. Se movilizaron 500 barcos, submarinos, portaaviones, y no se encontró ni siquiera una mancha de combustible flotando en el mar. Ese día, 5 de diciembre del año 45, desaparecieron 6 aviones, 27 hombres en total. Pasaron 46 años y un grupo de arqueólogos submarinistas que estaban buscando restos de un galeón a 17 kilómetros de las costas de la Florida y a una profundidad de 200 metros en el mar, se encuentran con 5 aviones caza bombardero TBM Avenger apiladitos en el fondo del mar, como si alguien se hubiera dado el trabajo de colocarlos allí. Tenían las cabinas, las carlingas selladas, o sea, la cabina del piloto, o sea, y no habían restos socios, simplemente era como si se hubiesen esfumado. Cuando se cotejó el número de serie de los aviones, ¡oh, sorpresa! No eran el vuelo 19, eran otro vuelo. Pero nunca se había informado que un vuelo similar hubiese desaparecido. Entonces, la Marina de Estados Unidos
hizo una declaración en la cual se decía que de ese tipo de avión, caza bombardero TBM Avenger, utilizado por la Marina a fines de los años 40, comienzo de los 50, han desaparecido bajo condiciones misteriosas, solamente en el Triángulo de las Bermudas, 134 aparatos de ese modelo. De otros modelos preferían no precisar. Y eso que sabíamos solamente 5. En 1915, en la bahía de Zubla, en Galípoli, durante la Primera Guerra Mundial, se encontraba en las trincheras el primer cuarto del regimiento Norfolk británico, 250 soldados y 17 oficiales. Detrás estaban los neozelandeses listos para entrar en batalla también. Al frente, una colina llena de turcos, estamos hablando de Turquía, y estaban ahí los turcos armados hasta los dientes, con ametralladoras, alambradas de púas, zona minada, iba a ser una carnicería. El cielo despejado, no había ni una sola nube en el cielo. Suena el pito y los soldados británicos tienen que salir y tienen que enfrentar las balas. En ese momento salen las trincheras y comienza a formarse encima del lugar una nube en forma de hogaza de pan de un color verde brillante y comienza a descender sobre el lugar y se convierte en niebla que envuelve a todo el lugar. Hasta que el último hombre, esos 267, no entró en la niebla se mantuvo allí y esto eran testigos los neozelandeses. Jamás escucharon ni un tiro. De pronto, la niebla comienza a compactarse, comienza a elevarse, se transforma nuevamente en nube, la nube se disipa y desaparece la nube y también habían desaparecido los 267 hombres. Terminada la Primera Guerra Mundial, los ingleses le exigieron a los turcos que le volvieran los prisioneros heridos o los cuerpos, ¿no?, de la gente del primer cuarto del regimiento Norfolk británico. Y los turcos dijeron, pero si nunca hemos peleado con esa gente allí. Interesante, interesante. ¿Qué opinas, Jaume? ¿Veremos pronto a nuestros hermanos estelares? ¿Está la humanidad lista para esto? ¿Qué opinas tú? Sí, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Sea como sea, tenemos los medios para ir ahora mismo. Tenemos los medios para ir. Cuando ellos acceden, como dice Sixto Paz, con los desfases naturales, que en un programa, ¿te acuerdas que hablamos de ellos? Los desfases naturales. Sí. Cuando entran a través de un volcán, cuando entran a través de una anomalía en este planeta, ellos utilizan estos portales para acceder, ya sea de forma natural o accediendo con su tecnología. Pero nosotros somos esa misma máquina, este cuerpo es una misma máquina que puede generar este tipo de fracturas en el espacio y puedes entrar en ellos. Puedes hacer exactamente lo mismo. Puedes ir a acceder donde están ellos. Puedes habilitar sitios para hablar con ellos. Puedes hacer un montón de cosas, que es básicamente lo que enseñamos y lo que haremos Nieves y un servidor en la gira que haremos el año que viene. Y la gente podrá ver, notar, sentir, cruzar esos portales y ver cómo cambia todo el entorno, cómo cambia la forma de interactuar con el entorno y a medida que uno va creciendo en esta técnica, se va a dar cuenta que ya no solo el límite está en este planeta, sino que los multidesfases puedes acceder a otros sitios, a otros lugares, a otras líneas que son tan válidas como esta y que existen. Cuando nosotros creamos estos portales, no es que los creamos y vamos a un sitio creado por nosotros, sino que esta gente ya vive ahí. Ya tiene una existencia y podemos acceder a esos portales, ya sea de forma entrar en un natural como hacen ellos o creándolo nosotros mismos. Esa es la parte más importante. Creo que el ser humano ha dejado de gatear y tiene la potencia suficiente para ir él a explorar y ser él el visitante y no el visitado, que eso es muy importante. Sí, estamos en un momento de gran cambio de la humanidad. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que se dice de los extraterrestres, pero cuando lo mencionas y los oigo ahora que ha salido toda esta información, lo primero que dice la gente es ¡ay, qué miedo! Esta es la frase así recurrente de todo el mundo. Y entonces yo me quedo pensando siempre, ¿de verdad estamos listos como para poder tener este contacto más allá? Porque de verdad hay todavía como mucho entrenamiento, endoctrinamiento y mucho la visión del miedo. ¿Qué tan fuerte puede ser este obstáculo, esta emoción para que realmente podamos conectar
más allá, ya sea a través de los desfases o ya sea viéndolos y sintiéndolos y percibiendo, llegando. ¿Qué opinas, Sisto? Hace como 10 años atrás se hizo una encuesta en los Estados Unidos de cuánta gente había tenido algún tipo de experiencia con los ovnis. Y fue curioso porque 25 millones de personas, el 10% de la población, afirmaba haber tenido la experiencia. ¡Ay, mía! Y lo decía con tranquilidad y con alegría, no lo decía con miedo, con angustia, a pesar de toda la política de intoxicación informativa, metiéndole miedo a la gente con el tema de las abducciones y los secuestros y todo. Es parte realmente de toda una política de encubrimiento de información. O sea, por ejemplo, cuando a fines de los años 70 se le hizo un juicio al gobierno norteamericano para que liberara información considerada clasificada sobre el tema OVNI, el gobierno perdió el juicio y se vio en la obligación de publicar unos documentos. Y los documentos todos estaban tachados, tachada la fecha, a quién iba dirigido, qué contenía, o sea, no se podían leer. Entonces dijeron, nosotros recibimos del juez la orden de liberar los documentos, pero lo que nunca se dijo fue en qué estado íbamos a liberar los documentos. Entonces, de pronto comenzaron a algunos directores de cine y de televisión de Hollywood, como Joseph Chandera, Linda Robb, comenzaron a recibir por correo, pues, microfilms con supuestamente los mismos documentos, pero sin tachar, en donde, entre otras cosas, se hablaba del informe Matrix. Y este informe Matrix se decía que había, o sea, una nave se había estrellado, una de las tantas naves que se estrelló, había permitido recuperarse a un extraterrestre vivo, y que esta entidad llamada EVE, Entidad Biológica Extraterrestre, estaba en una base en Arizona, y que gracias a él se había conseguido que una nave descienda para recogerlo, y que se había firmado un pacto secreto entre el gobierno norteamericano y los extraterrestres grises, para que a cambio de tecnología que recibía Estados Unidos, tecnología de vuelo, naves espaciales, algunas naves para su uso particular, los extraterrestres grises se instalarían en bases subterráneas debajo de la zona del desierto de Nevada, en la zona donde se han experimentado con las armas nucleares, donde no va nadie, obviamente, y que se les iba a permitir experimentar con animales y con seres humanos siempre y cuando diera una lista de las personas que se llevaban. Todo eso es mentira, todo eso es más falso que una moneda de corcho. Ahora, que después el gobierno norteamericano se había sentido estafado porque estaba desapareciendo más gente de la que figuraba en las listas y que se había descubierto que el mismo pacto lo habían hecho con los rusos. ¿Tú crees que una civilización extraterrestre, alienígena, con toda la tecnología que tiene, vendría aquí a la Tierra a firmar un pacto secreto con un gobierno nuestro, cuando la historia demuestra que nosotros, los seres humanos de la Tierra, sobre todo los gobiernos, los políticos, más que nada, nunca ha respetado los pactos internacionales, respetará un pacto interplanetario? Y además, ¿para qué vendrían a firmar un pacto estos seres, ya cuando tienen la tecnología para llevarse la gente que quisieran, sin pedirle permiso a nadie? ¿Y para qué van a llevarse la de los Estados Unidos, donde si desaparece gente, el escándalo sería mayúsculo, pudiéndolo llevarse lo de la China, de la India, que si desaparece 1 millón de personas, nadie lo nota porque hay tanta gente? No, tiene que ser precisamente Estados Unidos, porque ahí la carne es calidad extra. O sea, hasta en eso hay prejuicios raciales. Por favor, es ridículo. ¿Ya? Ahora, como te digo, y para ahondar toda esta política de intoxicación informativa, apareció un señor llamado Whitley Strieber, diciendo de que él había sido abducido, secuestrado por los extraterrestres, y que un amigo suyo, Bob Hopkins, que no era un psiquiatra, un psicólogo, un hipnotista famoso, sino un escultor del jet set de Hollywood, le había hecho una regresión hipnótica, y de pronto revelaba él haber sido abducido reiteradamente por seres extraterrestres grises. Él estaba durmiendo en su casa, en el estado de Nueva York, cuando de pronto se despierta y de pronto ve al pie de la cama o por la puerta a un ser gris, y él, horrorizado, pues lo cargan en el aire y lo llevan a la nave y le hacen todo tipo de experimentos. Y noche tras noche, estos seres pequeñitos, grises, le hacían exactamente lo mismo. Y su señora, que dormía al lado de él, nunca se enteró de nada. Entonces, pero él conscientemente no lo recordaba. La abducción es secuestro. Entonces, su amigo lo ve y le dice, te veo, no sé, cansado, preocupado, y todo, no sé, algo me está pasando, estoy durmiendo mal. Entonces le hace la regresión hipnótica y revela haber sido abducido, secuestrado, manipulado por extraterrestres. De eso sale un libro, bestseller,
No, Intruders, o perdón, Communion. Después, su amigo Bob Hopkins también saca su libro llamado Intruders, Intrusos. Pero Communion inmediatamente, pues, bestseller, ¿no? Ya, claro, apoyado por todas las grandes editoriales y todo, y hasta sale una película. Después de 4 años de este bestseller y de esta película, ya la revista Más Allá de España lo entrevista ya a Will Stryver y le dice, bueno, poca gente había reparado en el hecho de que Will Stryver era de profesión guionista de películas de ciencia ficción y terror de Hollywood. Qué raro, ¿no? Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La entrevista y dice, bueno, señor Will Stryver, ahora que han pasado 4 años de que usted escribió su libro, sacó su película y que ha creado toda una paranoia, una psicosis en los Estados Unidos de tal manera que hay gente que está durmiendo pues con candados en las ventanas y hasta con calzón de castidad para no ser violado por los extraterrestres. ¿Qué piensa usted de la experiencia que tuvo? Bueno, ya no estoy seguro si lo viví o me lo imaginé. No, bueno, qué loco asunto. Qué desgraciado, ¿no? Porque verdaderamente hay que ser una persona mala, ¿no? Para haber creado toda esa psicosis y toda esa paranoia a propósito. Y es que, ¿cómo puedes tú alejar a la gente de la investigación seria o de la experiencia, el contacto directo? Metiéndole miedo, creando pues toda una imagen totalmente distorsionada. Y eso es muy típico en los Estados Unidos, ¿no? Ya lo hemos conversado contigo antes, de que cuando llegaron los peregrinos provenientes de Inglaterra a la costa este de los Estados Unidos, lo primero que hicieron fue meterle miedo con los indios. Luego le metieron miedo con las brujas. Después le metieron miedo con los mexicanos. Después le metieron miedo con los españoles. Y eso fue suficiente para quitarles Cuba y Puerto Rico. ¿Cierto? Sí, claro. Después le metieron miedo, ¿ya? Le metieron miedo con los japoneses. Luego le metieron miedo con los alemanes. Después le meten miedo con los islámicos. Y ahora le están metido y con los negritos también. Y les han metido miedo ahora con los extraterrestres. Por favor, hombre. Sí, es no la política... La política occidental, y si no con el piquete, y si no con mil cosas, ¿no? Es siempre... Ahorita ya en este momento las Naciones Unidas está diciendo, ya se viene el nuevo virus. El nuevo plan. Ahora son adivinos. No se puede hablar tan directo. Sí, pero por eso te digo, ahora son adivinos. Ya, ahora anuncian, no, ya se viene el nuevo. ¿Y cómo se llama? No sé, todavía no ha aparecido, pero ya viene. Por favor, hombre. Es que ahora todos tienen esa bola de cristal, importante. Ya se dieron cuenta que a través del miedo y utilizando todos los medios de comunicación, comprando a todo el mundo, pueden hacer lo que quieran a nivel mundial. Es bien importante. ¿Y tú qué opinas al respecto, Jaume, de todo esto? El tema del miedo es la arma que siempre es recurrente. Es como, ahí que viene el coco. Aquí es muy recurrente, pero... Como siempre digo cuando hago los cursos online, les digo a la gente, esto no es un curso de cocina, ¿no? Esto aquí lo que vamos a hacer puede llegar a asustar. Y si no es ahora, con la práctica te va a asustar. ¿Por qué se dice eso? Porque a veces la gente va con una idea de que, bueno, no sea tan fuerte, no sea tan cuanto, pero cuando se dan cuenta y profundizan en todo esto, te das cuenta de que eres un pionero, de que realmente, ya con el tema de desfase, por ejemplo, eres un pionero. El ser humano empezó caminando, bajando de un árbol, después fue caminando por las selvas, hizo botes, hizo barcos, hizo aviones y conquistó todo el planeta. Pero ¿ahora qué vamos a conquistar? Pues vamos a conquistar eso que tú eres y es justamente el multidesfase, ese gigantesco universo de las multidimensiones. Claro que va a dar miedo, eso es normal, pero... Como siempre hay los que están en la avanzadilla, delante del todo, los pioneros que dan el paso adelante para que después la humanidad, cuando sepa que todo esto es seguro, porque lo es, vengan todos detrás, así como medio asustados, hasta que se dan cuenta de que realmente es el paso natural que hace falta al ser humano. O sea, es el paso natural. No puede haber otra salida que la multidimensionalidad. El espacio, las distancias son demasiado grandes, pero desde una... dimensión, tú cruzas la dimensión con solo un paso y estás en otro lugar completamente diferente, a la otra punta del universo si hace falta, o de otro universo,
porque la distancia es efímera desde ahí. El ser humano tiene una mentalidad muy, muy, muy estrecha, ¿no? De que para ir de un punto A al punto B tiene que hacer una línea recta o tiene que haber curvas, cuando a lo mejor un pliegue entre dos puntos es justamente la manera más rápida de ir. Y esta es la manera que tenemos de hacerlo. Desde esa avanzadilla, esas gentes que poco a poco están investigando lo que es el multidesfase, se dan cuenta de que ellos son el alfa y omega de todo esto. Y que, aunque seamos 8.000 millones de personas en este mundo, según nos cuentan, que somos... ¿Cuántos estamos de forma conscientes aquí? ¿Y cuántos vamos a dar el paso para investigar realmente esos lugares que se quedan más allá de lo que queda como una imaginación, sino que lo vas a ver con tus ojos, lo vas a vivir con tus carnes? Eso es innegable. ¿Cómo te va a afectar a ti tener contacto con esas otras personas, ver que tu familia es diferente, te trata diferente, y cuando ya aumentas la capacidad de desfasarte, de ese Cendra que dice Sixto, después qué va a pasar cuando ya no sean humanos los que están ahí, cuando ya son otros lugares, otros soles, otros aires, otros planetas? ¿Cómo vas a interactuar? ¿Qué vas a aportar? ¿Qué vas a decir de esta humanidad tuya, de esa raza tuya? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cómo vas a quedar delante de ellos con nosotros? Porque nosotros, mucha gente que está en este planeta está tratando como un bárbaro. Estamos tratando, insultando, faltando al respeto, cargándonos todo el entorno para que simular algo que no está pasando. Porque si te estás dando cuenta, la gran farsa de las noticias es que todo lo que sale ahí, todo es mentira. En cierta manera es una fabricación, una obra de teatro. Empezando por lo que ha comentado antes Nieves, con lo que está pasando a día de hoy, con el caloret, el calorcito, cuando se sabe perfectamente cómo funciona el planeta y se ha sabido siempre. Y que ahora hay menos dióxido de carbono que hace unos cuantos millones de años. Por lo tanto, si ya van con esa tesitura de mentir, de faltar respeto a la inteligencia del ser humano, pues el que se quedar aquí con sus obras de teatro se van a quedar. Pero nosotros, la avanzadilla, vamos a investigar, a dar a conocer esta humanidad que no estaba perdida. Que aunque haya muchísimos individuos que viven en una pájara mental, en una obra de teatro, que no saben salir de ella, porque no saben salir de ella, hay una manera de descubrir la multidimensionalidad de quién eres tú. Y esta creo que es una de las metas a corto plazo. Ahora, una de las cosas que propone el método Ersen y los desfases y multidesfases es que ni siquiera necesitas una nave espacial, sino que la nave el portal eres tú. Sí, el portal eres tú. O sea, cuando tienes la energía suficiente, tienes el ensanchamiento del canal interno y tienes la técnica, entras con tu cuerpo físico, lo vas a vivir con tu cuerpo físico. Y eso que vas a ver no se va a ir nunca. Es decir, esto no es ninguna meditación, vas a entrar con los ojos abiertos y lo vas a notar en tus propias carnes, esa diferencia de aire, esa diferencia de fuerza de gravedad, esa diferencia de... que es otra configuración, y te vas a dar cuenta con el tiempo que incluso el paisaje cambia y que ese edificio que antes no estaba y ahora está de repente, o esa carretera, se queda ahí para siempre hasta que sales del desfase. Y cuando ya vas a los multidesfases y lo que ves es otras entidades, otros sistemas de inteligencia y puedes interactuar con ellos, estás ahí, sin prisa, no hay ninguna prisa. Cuando te quieras ir, vas... abres otro portal de desfase o vuelves para atrás o te quedas a vivir allí, que esta es la mejor manera. Tú puedes quedarte donde tú quieras a vivir. No hace falta que te inviten porque tú eres divinidad y tú, en ti está la elección. Qué interesante, pero el tema es que mucha gente tiene temor y que no se cree que esto pueda estar sucediendo en estos momentos. Y esto es parte de lo que nos limita. Sixto, ¿tú crees que realmente entonces no hay tanta gente que haya sido abducida en toda esta situación o que haya tenido estas experiencias con seres de otros mundos, de otros universos? No, hay muchísima gente que ha tenido contacto. Es más, los encuentros cercanos del cuarto tipo ya es justamente cuando la gente es invitada a subir a las naves, pero y mucha gente lo ha tenido. Lo que pasa es que la mente humana tiene mecanismos de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Entonces, la persona generalmente no recuerda nada.
Entonces, lo único que tiene como elemento de corroboración es tiempo perdido, tiempo de su vida que no sabe qué le pasó. Ahora, generalmente la persona es invitada a tener la experiencia. Por ejemplo, en el año 75, Francisco Padrón, Paco Padrón, allí en las Islas Canarias, él, a partir del testimonio de Juan José Benítez, que nos acompañó a ese encuentro programado allí en el desierto de Chilca, al sur de Lima, pues, y salió el primer libro de Juan José Benítez, OVNIs, SOS de la humanidad, y se creó toda una gran expectativa. Entonces, este periodista reunió un grupo de periodistas también y de empresarios ahí en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, y crearon un grupo de contacto. Pero ellos, en vez de hacerlo a través de la psicografía, lo hacían a través de la Ouija. No con la intención de tener contacto con personas desencarnadas, sino con contacto con extraterrestres. Y reciben mensaje, entonces los invitan a la playa La Tejita. Entonces, en aquel entonces no estaba el actual aeropuerto que ocupa ese espacio. Entonces fueron a ese lugar, ¿no? Después Juanjo Benítez, con el paso de los años, escribió un libro sobre eso, ¿no? El incidente de la Montaña Roja, ¿no? Y entonces Paco Padrón y su gente van allí, y de pronto ahí en el horizonte aparece una luz, un lucero muy, muy intenso, ¿ya? Entonces pensaban de que podía ser de pronto un barco de pesquero o cualquier cosa, y de pronto ven que la luz comienza a avanzar a través de las olas, y llega un momento en que los envuelve y se produce como un resplandor que los ha envuelto completamente. Y de pronto el resplandor desapareció, ya tampoco está el lucero ahí o la luz ese en el horizonte. Entonces, para esto nos han traído, caramba, ¿cómo puede ser posible? Estaban molestos. ¿Ya? Y de pronto miran y se dan cuenta de que hay horas de tiempo perdido. ¿Ya? Y ellos, que supuestamente estaban muy preparados, porque caramba, periodistas, empresarios, y iban con la intención del contacto y todo, ¿ya? Y no recordaban realmente qué pasó. Entonces un amigo de ellos les hace regresiones hipnóticas, y después nuevamente se les hace las mismas regresiones, pero a cargo de Jiménez del Oso, este gran psiquiatra pues español, y en ambos casos, o sea, en ambas regresiones, todos revelan lo mismo: estuvieron dentro de la nave, estuvieron delante de estos seres, pero ellos conscientemente no lo recordaban. Entonces, tengamos en cuenta que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los aliados se hicieron de muchas, o sea, de muchos documentos secretos extraídos de los campos de concentración. Allí los alemanes habían estado experimentando con el llamado MK-Ultra. El MK-Ultra era guerra psíquica, mensajes subliminales, manipulación de masas, guerra psicotrónica. Entonces, se había descubierto que el 5% de la población mundial es fácilmente sugestionable. Por ejemplo, Lee Harvey Oswald dispara contra John F. Kennedy, pero él no lo mató. Y después, cuando lo capturan, y ni él siquiera recordaba haberle disparado, a pesar de que sí disparó, pero él no lo mató, lo mató otra gente. O sea, él fue el chivo expiatorio. Uh-huh. Cuando asesinan a Bob Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, pues había un muchacho, ya árabe él, llamado Serhan Serhan, que sacó una pistola, pero él nunca disparó, ¿ya? Y más bien fue la excusa, ya, como para que realmente alguien disparara y le echaran la culpa a él. Y él conscientemente no recordaba haber disparado. Cuando John Lennon estaba haciéndole muy mala campaña al gobierno norteamericano en lo de la guerra de Vietnam, aparece un fanático, ya, que lo tenía endiosado realmente a John Lennon, va y lo mata. O sea, que no tiene sentido alguno. Y después ese muchacho ya ni siquiera recordaba haberle disparado a John Lennon. ¿Cómo le iba a disparar a John Lennon si era su ídolo? ¿Te das cuenta? Entonces, existe eso de que tú le puedes meter a la gente recuerdos falsos, lo puedes manipular o puedes hacer de distorsionarle realmente la realidad. Entonces, hay muchísima gente que está recibiendo un bombardeo, que te digo, de información, tanto a nivel físico, a nivel psíquico, ya, esto que estamos viendo nosotros por la televisión, ¿no? Que aparecen extraterrestres de una tecnología súper avanzada y vienen aquí a pelearse a puñetazos con los norteamericanos, ¿no? ¿Qué sentido tiene? O esa película Señales, ¿no? De Night Shyamalan, un gran director, y se prestó a hacer una película, un fiasco de película, porque claro, la CIA le puso 50 millones de dólares en el bolsillo. Entonces, una película en la que tú ves a extraterrestres que han venido de un planeta muy avanzado y que saltan como si fueran monos, ya, de un techo a otro de una granja, ¿no?
y se agarran a trompadas. Y que si le tiras agua, ya se disuelve el extraterrestre. ¿A qué vienes a un planeta que es 75% agua? Yeah. ¿No? Y entonces, si le vas metiendo continuamente este lavado cerebral del miedo al extraterrestre, invasor y todo, es natural que la gente comience a tergiversar. Entonces, mucha gente, sí, en las noches, es acechado, asediado por entidades, pero como Yama ya lo mencionó, existen esas entidades, pero no son extraterrestres, se llaman bajos astrales. Si fueron hombres, se les llama íncubos, y si fueron mujeres, se llaman súcubos. Y son personas que ante una vida tan degenerada, tan depravada, que mueren y no pueden trascender. Les quedan atrapados en una dimensión frontera con el mundo físico. Y buscan robarle energía a la gente o hasta meterse en el cuerpo de alguien, posesiones reales, o hasta quedarse con el cuerpo de alguien. Es como un escarabajo ermitaño en la playa y está buscando a quién le puede quitar la concha. Uh-huh. Ok. ¿Qué opinas, Yama, al respecto? El tema de dónde están esas entidades astrales están... bueno, o astrales, o de baja vibración, eso estaría en el espacio arquetípico que se comentó, ¿te acuerdas, Nieves? Se comentó en un programa. Sí. El espacio donde toda la idea, todas esas entidades, todas esas ideas que generan un miedo o no miedo, porque también hay las entidades que están creadas para un buen uso de terceras personas, van a ese lugar. Todas esas ideas, los miedos, todos generan lo que es una tulpa, un egregor, y un arquetipo, justamente para usarse en los fines que han sido creados. Cuando nosotros accedemos al espacio blanco envolvente, son las entidades, son esas personas que realmente ya han trascendido, están en ese lugar y tienen la información para ti que no sabe nadie más. Por ejemplo, que tú no sabes, vas allá y después lo puedes comprobar. Te dicen algo, vas aquí a tu familia y te lo comentan. Y dicen, ¿y cómo sabes esto? Porque antes tú no lo sabías. Lo que pasa con todo esto es que la gente tiende a mezclar conceptos de cómo funciona la realidad, el bien y el mal, el infierno y el paraíso. Todo eso está justamente para desvirtuar cómo funciona la realidad y las religiones lo saben muy bien. Saben muy bien que hay un castigo para el que no siga las reglas y un premio para el que se somete a ellas. Por lo tanto, todos esos terrenos hostiles donde son creaciones mentales de la gente que tiene sistemas de creencias, todo eso se va gestando en un pantano monumental en el cual, hágase tu voluntad, cuando tú mueres vas a ese pantano porque tú así lo has querido, tú vas a ese pantano, eres más o menos feliz en ese sitio hasta que te das cuenta de que esto es vacío, que tú eres más que todo eso y es cuando realmente das el salto y trasciendes. Y cuando trasciendes, dices, pues sí que hay diferencia. Ahora entiendo lo que es el amor, ahora entiendo lo que significa realmente ser. Porque en ese sitio, aunque parezca que haya plenitud al principio, lo que hay justamente es todo lo contrario, hay escasez. Ahí es como comparar una sinfonía tocando solo un instrumento. Cuando se unen los demás instrumentos, he aquí a Dios, he aquí a realmente al que convive y hace que la realidad sea posible. Sí, así es, increíble. Oigan, chicos, estamos a pocos minutos de terminar este maravilloso programa. Yo me quedo embobada escuchándoles a los dos. Los disfruto enormemente y es grandioso escucharles. ¿Cuál ha sido esa experiencia más sutil rápidamente que nos pudieras contar, Sisto, rápidamente y Yauma, rápidamente, con entidades interdimensionales? Pues la... No, por favor, Yama, por favor. La multidimensionalidad, cuando te das cuenta de que todo esto que hay aquí en el planeta Tierra es un decorado, es una expresión y es una realidad de consenso. Cuando rompes estos moldes, cuando das cuenta de quién realmente está moviendo todo esto, que es la conciencia de todas esas entidades junto contigo mismo, creo que ese momento en el cual descubres la verdad única e inamovible, porque la verdad puede gustar o no puede gustar, pero solo es una, porque por eso es la verdad. Cuando accedes a esa verdad, te dices, pues, menuda sorpresa, porque ni aunque hubiese pensado en un millón de años cuál sería el fin último de todo esto, hubiese dado en el clavo. Pero es lo que he dicho antes, te puede gustar o no te puede gustar, pero reconocer esa verdad a mí es lo que más me ha impactado. Y eso es algo que cada uno tiene que llegar a ese punto
de conexión con el todo. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Algo que nos puedas decir, así como que nos la puedas hacer sentir? Lo que es el multidesfase, Nieves. Es el multidesfase. Cuando tú realmente ya no vas, no ves desfase solo en esta dimensión planetaria, sino que vas mucho más allá. Mucho más, pero muchísimo más allá. Es lo que vamos a hacer cuando hagamos esta gira por América el año que viene. Gira por América que haremos en el año 2024, ya estamos a la vuelta de la esquina. Si Sixto quiere, le invitamos con mucho gusto cuando estemos en Perú, en Lima, a acceder para ver cómo funciona todo esto del desfase y del multidesfase. Con muchísimo gusto, si accedes, será un placer. Será un súper placer. Muchas gracias por la invitación. Sixto, ¿cuál ha sido tu experiencia más impactante que te ha marcado de forma sustancial? El día que nacieron mis hijas. A pesar de todo. No, que es porque es lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo, o sea, ni siquiera unas entidades... Y cuando mis hijas pequeñitas y dijeron, papá, te amo, ya... Estaban recién empezando a hablar. Entonces sentí lo que siente Dios cuando nosotros le oramos. Qué bello y qué hermoso para concluir este gran tema. Valora lo que está aquí, valora lo que tienes, valora este momento y disfruta. Y disfruta a los seres que te rodean. Les amo, chicos. Gracias, gracias. Yo, saben que soy emotiva al 1000 por 1000. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación y espero que pronto vuelvan a estar conmigo. Saludos, bellas almas. Háganos saber qué les pareció y bendiciones para todos. Nos vemos. Gracias. Adiós.